De nuevo aquí para presentar otro programa de la serie ¿En qué sociedad vivir? Es decir, ¿en qué sociedad valdría la pena vivir? Es decir, ¿en qué sociedad valdría la pena actuar para que llegue? Y quizá, vete a saber, quizá resulta que los indignados encuentran algunas ideas para incorporar a su movimiento. El programa de hoy tendrá el esquema que está teniendo cada uno. Y la primera sección es, como siempre, una pregunta en busca de respuesta. La pregunta de hoy es, ¿para ganarse la vida hay que perderla? Parece que casi nadie se plantea esta pregunta, cuando en realidad es una de las claves para poder entender pues, el descontento, poder entender la frustración, poder entender incluso enfermedades que están en un número creciente afectando a la población de las sociedades de los países económicamente desarrollados. Para contestar a esta pregunta hemos salido a la calle. ¿40 horas semanales son las que dedico para conseguir dinero y trabajar, vamos? Pues más que para conseguir es para administrar. Todos los días tengo que ver si lo que necesito y lo que deseo son compatibles con mi salario de jubilado. 7 horas y media. Te cuento en un establecimiento día en Móstoles. Yo hago 40 semanales, yo tengo un contrato de 40 y mi empresa la respeta, por ahora. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un trabajo bastante particular, es decir, yo hay semanas que puedo trabajar un porrón de horas y semanas más tranquilitas. Para llegar a fin de mes, pues hombre, hay que hacer más horas de lo que a mí me gustaría, pero bueno, en ese sentido tengo un trabajo que me entretiene bastante, o sea que... Un poco de todo. Siempre hay cosas buenas y cosas malas en el trabajo. O sea, ni no son buenas ni malas. Son beneficiosas siempre y cuando trabaje con lo que me guste y dignamente, no creo que sea ningún perjuicio. Si es un deseo muy fuerte y no puedo, eso es muy perjudicial para la salud, pero en fin, nos movemos en unas cotas normales. Deseo, frustración. Hombre, en mi caso tengo un problema de los horarios, yo trabajo de jueves a domingo, entonces de salud, bien, beneficiosa, hombre, yo preferiría trabajar un horario más normal, pero no por la salud, sino por temas sociales. Son siempre perjudiciales, no, hombre, pues hay días que son bastante beneficiosos y hay otros que simplemente trabajas para pagarte la hipoteca, claro. Hay meses que los paso muy mal, eso sí es verdad, pero bueno, es que trabajo bastante, entonces sí, tengo suerte en ese sentido. Ahí ando, con un poquillo de ayudita, pero ahí voy. Hombre, siempre es mejor cobrar un poquito más, no soy minorista, o sea que... Es difícil, pero sí se llega, no quizás como uno quisiese, ¿no? Pero bueno, con un poco de esfuerzo sí que está dura la cosa, pero bueno, creo que hay que poner bastante de uno, ¿no? Para que ese llegar sea, o sea, amoldarse a la situación. Sí, yo particularmente somos dos personas viviendo de mi sueldo y llegamos bien. A veces con dificultad, pero no se puede cantar victoria. El enemigo está ahí y nos va a hacer pasarlo mal. El sueño de ser millonario es un sueño. Tener un trabajo, estar a gusto con el trabajo, sentir satisfacción y ganar para hacer una vida normal, yo pienso que es el objetivo de la inmensa mayoría de la gente. Otra cosa es la sociedad de consumo y aquello que nos hacen desear y que no es realmente necesario. Entonces, si tienes ese equilibrio, en general, se puede pasar razonablemente bien. Cuando uno se dispara, pues es otra historia. Hombre, yo es que tengo que estar trabajando. O sea, tengo que hacer algo para trabajar. Hombre, siempre me gustaría disfrutar de otra manera.
saliendo por ahí o irme de viaje, pero no puedes estar toda la vida sin hacer nada. Bueno, yo me dedico a una rama que es un poco específica, ¿no? Entonces, que es el arte, ¿no? Entonces, bueno, a veces sí que tenemos que ir luchando para llegar al objetivo, ¿no? Llegar a poder cumplir ese objetivo que es poder mantenerse, ¿no? Y vivir bien, ¿no? Dignamente. Hombre, yo en mi caso lo que haría sería repartirme las horas que yo trabajo de otra forma. Yo, en mi caso, tengo unos turnos intensivos de muchas horas que yo repartiría de otra forma por el tema de que acabas realmente muy quemado en cuanto al final del día, pero de resto... Hombre, a mí me gustaría, evidentemente, trabajar menos y viajar más. De nuevo, las respuestas que encontramos en la calle pues son ilustrativas y sugerentes. Yo creo que quizá lo más fuerte para mí es darse cuenta o confirmar de nuevo que el tipo humano que ha generado el Occidente moderno es tal que se considera él mismo una mercancía y se convierte en una cosa normal el vivir, el formarse, el educarse para que esta mercancía sea comprada. Por ejemplo, se oye mucho esto en los padres, ¿no? Digamos, bien intencionados. No, nuestro hijo va a tener una formación muy buena en inglés porque esto va a facilitar que encuentre trabajo. Creo que es uno de los puntos clave que habría que abordar y abordar a fondo. Una de las respuestas, una de las personas ha dicho, ha usado la expresión, el enemigo está ahí. La cuestión es cuál es el enemigo y hasta qué punto está ahí o ya está más bien dentro de cada uno de los habitantes de las sociedades económicamente desarrolladas. Y con esto ligaremos con el testimonio que hoy hemos invitado. Mi invitado de hoy se llama Félix Rodrigo Mora y es el testimonio para que nos cuente cómo su vida hasta la infancia, hasta la juventud, de hecho, pues le permite entender de una forma distinta la que hace la mayoría de personas actualmente en las sociedades económicamente desarrolladas. Tuve la suerte de conocerlo hace unos 2 meses en una conferencia que dio en la Universidad de Barcelona. A raíz de ahí, un amigo común lo trajo a la asociación. Estuvimos hablando un montón de horas y para mí ha sido todo un cambio de la forma de entender la sociedad rural. Félix, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Pues eso, me interesaría mucho que explicases toda tu forma de entender las cosas actualmente. Quería decir metodológicamente que yo no solamente recojo en mi libro los recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, hasta que tuve 15 años, de la vida en la sociedad rural popular, sino también la investigación. Yo he hecho trabajos de investigación interesantes, tanto en los documentos y libros como en muchas conversaciones con personas que hoy ya algunas, la mayoría han muerto, porque bueno, la sociedad tradicional aquí se desploma en los años 70, en Galicia dura un poquito más, dura quizá 10, 15 años más, y muy poca gente ya queda de aquel tiempo en condiciones de recordar, ¿no? Por tanto, mis libros no son, como diría, autobiográficos o de recuerdos, sino también de investigación. Y he procurado que eso se exprese con una bibliografía abundante y con una recopilación de análisis parciales que habían hecho otros autores. Sí, no hecho, muchos. Me tienes alojado en tu casa, gracias. Y he visto las bibliotecas que tienes y me has mostrado una parte de estos libros, unos salidos de universidad, otros no, otros testimonios escritos por los propios personajes. Claro.
O sea que puedo testimoniar de que hay una investigación de fondo detrás de lo que tú dices. Sí, sí, sí. Quería aclarar eso para que se entienda que no son libros de memorias. Por ejemplo, aquí el libro que se refiere a Galicia, pues bueno, yo no sé gallego, pero lo escribí. Yo había investigado mucho la Sociedad Rural Popular de Galicia, porque es la última que desapareció. Se puede decir que aguantó hasta el año 95, quizá. Y cuando ya tenía bastante material acumulado, pues conocí a una gente de allá y me dijeron, escribe, que nosotros te lo traducimos al gallego. Uh-huh. Y así lo hice y salió el libro, ¿no? Que hace unos días la edición del País allí en Galicia le han hecho una reseña. Todavía no he tenido tiempo de leerla, pero parece interesante. Y bueno, esa es mi metodología. Sí, que de hecho la sociedad rural fue en gran parte destruida por el franquismo y ha sido acabada de eliminar en donde aún continuaba ya con plena democracia. Claro, la emigración, que empieza en el año 1955 y es muy intensa hasta el año 1970, hace un traslado poblacional de 6 millones de personas del campo a la ciudad. Y en algunos sitios se conserva, lugares aislados de Castilla, la mayoría de Galicia, algún lugar de Cantabria. Eso desaparece luego con el régimen parlamentario. Le asesta un golpe fundamental la incorporación de España a la Unión Europea en 1986. Entonces eso hace un proceso de desintegración que hoy pues no queda prácticamente nada, queda el recuerdo y la memoria de personas que cada vez por imperativos biológicos pues son más mayores y recuerdan menos, ¿no? Pero era muy distinta de la sociedad actual, muy distinta. Sí, a mí me sorprendió leer cómo el franquismo había jugado un papel fundamental justamente en deshacer, digamos, las comunidades rurales. Claro, claro, sí, sí. Yo en mi página he colgado un testimonio de un hombre de Galicia que se llama Marcos Lorenzo, que es muy interesante porque es curioso que lo explica perfectamente. Él vivió en una aldea hasta los años 90 del siglo pasado y cuenta cómo es su experiencia de traslado a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces él da datos que yo sabía, pero no tan bien como él, ¿no? Por ejemplo, la crisis que origina esto en las mujeres, el alto porcentaje de mujeres que este cambio les hace padecer trastornos psíquicos, que él sitúa en un 25%, uh-huh. Yo lo sabía, pero no tenía ese dato, ¿no? Sobre todo había una diferencia sustantiva en la concepción del ser humano, ¿no? Mientras que el ser humano de la modernidad urbana es un ser instrumental, es un instrumento que, como tú antes has dicho, el mercado de trabajo, el centro de su vida, en el mundo rural tradicional había una diferencia entre los saberes necesarios para vivir, las habilidades que había que dominar para construir una casa, para labrar, para segar, y luego lo que era el ser humano en sí mismo, ¿no? Que era diferente. O sea, se partía de la idea de que el ser humano no se confundía con sus actividades productivas. Estas eran una parte de la vida, una parte no muy grande, y el resto eran habilidades que mejoraban y enriquecían a la persona con independencia de sus prestaciones productivas. Es interesante saber que esto se oculta, que lejos de trabajar, como se dice, de sol a sol en el mundo rural, había muchísimo tiempo libre. Se dice que había 150 días de fiesta al año, ¿no? Festivos, eso es pues uno cada tres días, ¿no? En realidad solo se trabajaba intensamente en periodos puntuales, como es la siega, ahora en el verano, que duraba unos 7-10 días, y algún trabajo duro, como la labranza. El resto era una actividad relajada, suave, que dejaba mucho espacio a las actividades convivenciales, a la relación con los demás. Sobre todo eso era quizá la actividad más importante era la relación. Sí, que en contra de la imagen que se nos vende, es justamente el ser humano de hoy en día el que tiene que dedicar una cantidad de horas enorme para poder, como testimoniaban anteriormente, apenas llegar a final de mes. Claro, bueno, el mundo tradicional se ha falseado, todo lo que estaba en relación con él, porque durante un tiempo fue un enemigo, algo que estaba fuera,
era toda la mitología del paleto, era el paleto, alguien al que había el cateto, paleto, eran expresiones insultantes, ¿no? Entonces, la cuestión de la fiesta allí, yo lo he tratado en el libro mío Naturaleza, Ruralidad y Civilización, en un capítulo que se llama Reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. Creo que es aquí donde queda más claro las diferencias sustantivas, ¿no? La idea de la fiesta allí era completamente distinta que ahora. Ahora es una fiesta por consumo, lo sustantivo es el consumo, y el dinero allí era una fiesta convivencial. El centro de la fiesta era la convivencia, o sea, la relación, fiesta convivencial, fiesta relacional. Algo que hoy es imposible que se dé porque en las ciudades no hay relaciones entre las personas. Hay relaciones laborales, relaciones jerárquicas, todas muy, muy rígidas, pero no hay relaciones entre iguales. Los barrios, las relaciones de vecindad están muy debilitadas, incluso en el mismo portal la gente no se conoce. Y eso hace imposible que se vuelva a ese tipo de fiesta, ¿no? Quizá ahora, con el movimiento 15M, se intenta recuperar la convivencia. Pero bueno, veremos qué queda. Las ciudades no están hechas para la convivencia. Están hechas para la jerarquía, para el trabajo incesante, ¿no? Es lo que los antiguos en latín llamaban animal laborans, ¿no? Animal laborans se empleaba para los esclavos, ¿no? Los esclavos, por una parte, con todo eran seres humanos, no se podía negar que lo eran, pero se les consideraba más bien un tipo de ser humano, bueno, en parte humano, que estaba hecho para el trabajo. Entonces se empleó la expresión animal laborans, ¿no? Entonces ahora, pues, el moderno asalariado también es una forma aún más extrema de animal laborans, ¿no? Como te has dicho antes, es muy triste que a las niñas y niños se les eduque para venderse como mercancías y no para ser seres humanos, ¿no? Se les educa para ir al mercado de trabajo y conseguir el máximo de dinero por sus habilidades. Yo entiendo que esto es catastrófico y se sitúa dentro de lo que yo en algún libro mío llamo la destrucción de la esencia concreta humana, ¿no? La condición humana está siendo sustituida por la cualidad de la habilidad para producir, que teniendo en cuenta que cada día los trabajos son más limitados, más repetitivos, en su mayoría, pues el ser humano que se crea para la producción, pues es un ser más limitado. Veo que aquí tienes el libro de Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX. Para mí este es de los dos o tres grandes libros que se ha escrito en el siglo XX, pero dice mucho que no se ha publicado aquí en castellano, en el país. Esto es una versión de México. Nadie ha encontrado interesante publicar uno de los grandes libros del siglo XX. Bueno, pues su autor ha hecho unas aportaciones para mí sustantivas. En mi vida este libro tiene un momento, un antes y un después para mí, ¿no? Pero bueno, lo que dice es de sentido común. Lo que te viene a decir, pues, que el trabajo actual es hiperdegradatorio. O sea, por la forma que está concebido, por cómo se realiza, por el tiempo que dura. Porque claro, la jornada de 8 horas de trabajo muy poca gente la cumple, ¿no? O bien se trabaja mucho tiempo o, por desgracia, se está en el paro, que es las dos opciones, muchas horas de trabajo o ninguna hora de trabajo, ¿no? En el mundo tradicional no era así. No, y la cuestión es que sobre este tema lo que llega a haber de protesta es sobre la cantidad de horas, digamos, que pretendiendo trabajar menos horas. La cuestión es que no existe prácticamente un cuestionamiento cualitativo al trabajo. Quizá una de las pocas obras que abordan este tema es Los amigos de Lut, ¿no? O sea, fue un esfuerzo durante tiempo de hacer una crítica cualitativa a la forma de trabajar que se ha ido instaurando, ¿no? Claro, cuando creamos el colectivo, bueno, yo no lo creé, yo me incorporé ya constituido, la idea central era la crítica de la tecnología, pero también se hace una consideración crítica sobre el trabajo menor de lo que a mí me hubiera gustado. Yo creí siempre que el trabajo tenía que ser más analizado, más estudiado. Aunque parezca mentira, hay muy pocos estudios sobre el trabajo. Hay muchos estudios sobre el trabajo como mal remunerado, pero no sobre el trabajo en sí, lo que significa de degradación, de envilecimiento, de embrutecimiento, de creación de un ser subhumano que se pretende funcional, y esto se ve en la calle, ¿no? Se ve, desgraciadamente, los últimos 10 años han sido devastadores. Yo incluso tengo mi interpretación de que esto está llevando a una
disfuncionalidad incluso económica. O sea, el ser humano tan, tan degradado actual ya no es ni siquiera eficaz productivamente. Y además, como ha sido muy interesante que has apuntado cómo el derrumbe del mundo rural se convirtió en que un 25% de mujeres pues, tuviesen problemas psíquicos. Y también desde mi punto de vista me parece que habría que profundizar cómo la forma de trabajar, cómo la forma de ganarse la vida actualmente genera también cantidad de problemas de salud en las personas, ¿no? Claro, había una cuestión muy interesante en el mundo tradicional que yo he estudiado bastante, que era el trabajo cantando. Había muchísimos cantos de trabajo, yo he hecho una lista, la tengo por ahí, la tenía que haber traído. Quizá haya 80, 100, cada trabajo tenía su canción. Muy a menudo eran canciones colectivas, había cantos de vendimia, cantos de arada, cantos de arrieros. Hoy, sin embargo, el canto ha desaparecido, se escucha música como mucho y el trabajo casi se realiza llorando. La mayoría de la gente va a sus trabajos en un estado psíquico muy malo, ¿no? No solamente porque los trabajos son muy degradables, muy desagradables, sino también porque las relaciones entre las personas en el trabajo se han degradado. O sea, asistimos a un declive del compañerismo, eso es muy triste, de la solidaridad, incluso de la simpatía personal, ¿no? Se ha creado un estado de ánimo por el cual ser antipático, ser desagradable, ser violento, parece que es una cosa que está bien vista, ¿no? Sobre todo si se puede grabar con cámara y luego colgarlo en YouTube. Claro, para mí eso tuvo una influencia muy fuerte hace 30 años la filosofía de Nietzsche. Yo soy un antinichiano muy militante, porque creo que este tipo de nihilismo, agresividad, ¿no? En realidad Nietzsche es la filosofía de los fascismos, eso está claro. Pero luego se creó una versión, sobre todo a partir del filosofillo este Fernando Savater, que incluye es una reducción de Nietzsche a lo cotidiano, ¿no? Y este cotidianismo ha sido destructivo porque ha eliminado ese rasgo de las sociedades tradicionales que era la cordialidad. Se suponía que la cordialidad, la cortesía, las buenas maneras eran una parte sustantiva del hecho de ser humano. Entonces luego esto se elimina, sobre todo en los años 70 y 80, y se crea un ser humano violento, desagradable, agresivo, reivindicativo siempre de una manera banal, que ha degradado mucho nuestras vidas, ¿no? Y que está abriendo el camino actual hacia la depresión, ¿no? Hablando anteriormente, has usado una expresión que me ha gustado y que me interesaría que compartieses con los espectadores. Si no he entendido mal, era que era muy importante saber estar en el mundo rural. Claro, allí había unas habilidades relacionales que eran sustantivas. El ser humano de la ruralidad tenía que saber estar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde saber estar en un parto, tanto ella como él, también hasta enterrar a sus muertos, ¿no? Yo recuerdo a un estudioso del mundo rural que se llama Antonio Limón, que estudió la Sierra de Aracena en el norte de Huelva, y él hacía una relación de habilidades, incluía saber hacer una casa, saber techarla, saber hacer la matanza, pero también incluía saber enterrar a los muertos. Decía, ellos sabían enterrar a los muertos, todo desde, ¿no? Acompañar a la persona que estaba en la agonía, acompañarle en la agonía, luego cuando llegaba el momento del fallecimiento, pues sabían enterrarle, sabían todas las operaciones, de tal manera que el conjunto de la vida estaba incorporado a un saber estar, y en cada uno de estos momentos de la vida había que saber estar allí, ¿no? Desde subirse al tejado a techar las casas, hasta saber atender el parto, por ejemplo, de una vaca, pero también cuando llegaba el momento final, pues estaba, ¿no? Y estos eran unos saberes muy, muy interesantes. Él me parece que relaciona en su libro, no recuerdo ahora el título de su libro, es un libro que como todos los libros buenos ha pasado desapercibido, 35 saberes fundamentales. Si ahora comparamos con los saberes de una persona normal, hipereducada, con 20 años de estudios académicos formales, pues prácticamente ninguno de estos saberes se tienen, ¿no? Yo recuerdo un chico en Burgos que me lo decía, me decía, Félix, mi abuelo sabía hacer un montón de cosas y decía, yo no sé hacer nada, pero tengo un título universitario y quizá me saque otro. Dice, yo cuando estoy con mi abuelo, pues me deprime porque no sé hacer las cosas que él sabe. Sí, esto me recuerda que en el Tíbet se considera al hombre occidental moderno como un niño que no sabe hacer las cosas, que no tiene capacidad de responder, de vivir y de poder solucionar los problemas, ¿no? Pues ellos tienen una visión muy perfecta, ¿no? Yo a partir de aquí
señalado, el ser de la modernidad es un ser nada, ¿no? Un ser que se define por lo que no sabe. Incluso yo me impresionaba mucho cuando yo iba con mis trabajos en el mundo rural la capacidad verbal de un sector importante de la población, ¿no? Su capacidad para expresarse, para hablar con corrección, para usar un léxico rico. Ahora esto es muy difícil, ¿no? Una de las grandes declives de la modernidad es el declive del lenguaje. Bueno, el paleto urbano, el paleto moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto yo lo echo mucho de menos porque el lenguaje es fundamental para el enriquecimiento psíquico del sujeto y también para la convivencia. Quien domina el arte de hablar, pues domina el arte de relacionarse. Pero cuando el lenguaje cae, la relación declina, ¿no? Entonces estamos en el mundo de los seres solitarios también, de las sociedades urbanas, ¿no? Un solitario que como no domina el lenguaje, pues tiene muchas dificultades, ¿no? Y eso lleva a las drogas, al alcohol, ¿no? ¿Cuántas veces la gente bebe o se toma algo porque no sabe cómo están en los sitios? Esto es, hace poco hablando con alguien me lo decía, ¿no? Me decía, bueno, yo es que no sé cómo salir de este aprieto, de este atolladero relacional en ciertas circunstancias y entonces pues me tomo algo o bebo, ¿no? Claro, habría que empezar por la raíz, ¿no? Recuperar la centralidad del lenguaje. Incluso a mí me parece negativo que el sistema educativo ponga tanto acento en la música. Yo sigo siendo clásico, sigo siendo clásico y pensando que el lenguaje es más importante que la música, con toda la importancia de la música, ¿no? El lenguaje es el centro del alma humana, ¿no? Sí, pero incluso como tú explicabas antes, las letras de las canciones eran cualitativamente distintas hace 50 años, y no digamos antes, en relación a la inmensa mayoría de letras actuales, ¿no? Claro, primero porque las hacía la gente sobre una misma música, se podía, y, bueno, no, sí. hay 200, 300 variantes, ¿no? La gente iba cambiando las letras de acuerdo a lo que quería decir, ¿no? O incluso cambiaba radicalmente la letra y estudios, que es lo que se llamaba el mundo de la tradición oral. La sociedad rural no era una sociedad de la escritura, era una sociedad del lenguaje. La escritura oral es un invento relativamente reciente y de graves consecuencias que iremos abordando también. Claro, pues allí era la tradición oral, era lo que se verbalizaba, lo que se explicaba y la memoria. Es curioso que la gente tenía una enorme memoria, era capaz de recitar, por ejemplo, un romance que podía durar media hora y sin equivocarse, ¿no? Lo habían aprendido de niños o lo habían aprendido mayores. Y luego tenían también una memoria que les permitía dominar el léxico. Ahora nosotros, yo no lo sé ya, pero por ejemplo los accidentes topográficos del terreno, en castellano había muchas palabras para señalar cada uno de ellos. Ahora prácticamente se han perdido todas. Ahora tenemos una sola palabra para vagamente definir colina, pero según donde estuviera colina podía ser collado, podía ser otero. Y entonces ellos, usando la palabra precisa, te decían cuáles eran las características de esa elevación del terreno. Yo eso ya no lo domino, creo que ya no lo domina nadie, salvo acudiendo a un diccionario donde lo vas buscando, pero antes ellos te explicaban con precisión sí, cada palabra. Frente a esta capacidad de conocimiento, de saberes diversos para poder responder a situaciones diversas a lo largo de toda la vida, lo que está ocurriendo es una compartimentación cada vez mayor, donde se va eliminando, es muy interesante que has puesto el tema del parto, del nacimiento, y el tema de saber prepararse para la muerte y saber cumplir con todo lo necesario para ello. Todo esto se va quitando de la vida moderna, el parto se hace en unos sitios, de la muerte se envía a morir a los hospitales, ya nadie muere dignamente y menos conscientemente. Sí. Hay una iglesia románica del siglo XII en un pueblo de Cantabria que se llama Villanueva de la Nía, que está en el alero de la iglesia, en los canecillos, que son las tallas de la piedra, todo el ciclo de la vida, pero aparece incluso el coito. ¿El? El coito, o sea, aparece el coito, primero incluso la preparación tanto de la mujer como el varón para el coito, porque es lo que se llama el románico erótico, luego está el coito, luego está el nacimiento, luego la madurez, que aparece como una representación, por una parte de trabajos, por otra de fiesta, me parece que aparece tocando el rabel el hombre y la pandereta la mujer, y luego finalmente
aparece una persona construyéndose un, bueno, pues el sarcófago o el féretro para enterrarse, ¿no? Entonces es toda la representación de la vida con un realismo impresionante, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? Lo vas viendo, se necesita unos prismáticos porque está alto. Pero es que yo diría que justamente esto ilustra que todos los aspectos de la vida, todas las fases de la vida, tenían un contenido sagrado que los valoraba, que lo hacía respetable, que lo hacía importante. Ahora se ha perdido esta dimensión superior y cada cosa de abajo, digamos, va quedando parcializada y va perdiendo todo valor para convertir incluso en comercios, ¿no? Porque solo así, desde mi punto de vista, se puede entender, no sé, la pedofilia y los negocios que ahí se montan, o la prostitución, o luego el tráfico de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, allí también esto enseñaba a la gente que la vida era un proceso de unas características definidas y le preparaba para cada momento, ¿no? O sea, entonces, ahora las sociedades urbanas contemporáneas hurtan la muerte. La muerte está excluida. Todo lo relacionado con la muerte se considera que debe quedarse como detrás de un biombo. Es algo además triste, negativo, que no hay forma de poder abordar. Claro, incluso las etapas previas a la muerte, como la vejez, hay un juvenilismo que ha decaído un poquito, que prima un momento de la vida, precisamente porque es el más productivo. En realidad no es así, ¿no? Porque bueno, la ancianidad en las sociedades tradicionales se valoraba por la experiencia acumulada. Pero como y la experiencia ya no la acumula el sujeto, la acumulan los expertos, pues entonces hay una desvalorización de la vejez porque no se necesita la sabiduría, ¿no? En realidad no se necesita ninguna sabiduría. Los trabajos son tan elementales, tan rudimentarios, que no, más bien requieren un sujeto torpe y estólido más que un sujeto capaz, ¿no? Esto es lo que trata Braverman en su libro, ¿no? Cómo el trabajo se ha ido degradando hasta hacerse un trabajo casi para, no casi, para subhumanos. Él introduce una entrevista, me recuerdo, con unos trabajadores de la industria química de Estados Unidos en los años 70 que se lo dicen abiertamente. Lo que nosotros hacemos es tan simple y tan monótono que no necesitamos ser seres humanos para hacer este trabajo. Pero considerando que estamos aquí 8 o 10 horas diarias, pues lo que resulta es un proceso al revés. Este trabajo tan degradado hace que dejemos de ser seres humanos. Que es la gran conclusión a que llega Braverman, ¿sabes? Bueno, me encantaría poder alargar esta conversación, pero en televisión, incluso si es televisión sana como Vealia, resulta que los tiempos también hay que marcan unos límites que claro. Ya estamos abordando. Por supuesto. Te agradezco mucho tu testimonio. A ti por haberte acordado de mí y haber hecho las preguntas con precisión. No, insisto en que es un honor haberte conocido y espero que de ahí salga también toda una recuperación para más personas que puedan incorporarse a una forma de vivir mucho más rica que la que están dominando. Bueno, esperemos. Yo no soy muy optimista, soy un pesimista por definición, pero esperemos lo que sea así. Muy bien, gracias. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la tercera sección del programa que lleva por título ¿Qué hacer para acabar con el SIDA? Para acabar con el SIDA, la propuesta que hoy les traigo es la de declararse territorio libre del montaje SIDA. Aquí he traído un cartel que nos hizo un colaborador y que de hecho tenemos que mejorarlo, tenemos que retocarlo, porque esta formulación, territorio libre de SIDA, pues se presta a una cierta confusión. Una persona etiquetada seropositiva que vino a la asociación y lo vio, dijo en broma, o sea que no puedo entrar porque yo tengo SIDA y esto es territorio libre de SIDA. Le contesté que, bueno, que no se me había ocurrido que podía haber esta interpretación y que había que cambiarlo, había que mejorarlo, poner territorio libre del montaje SIDA. Esto puede sorprender a quien hasta ahora ha creído la versión oficial del SIDA, que es una creencia, una superstición. Pero llevo ya varios programas invitando a cuestionar esta versión oficial del SIDA.
simplemente poner internet SIDA, combinarlo con verdad, mentira, fraude, engaño, timo, montaje, disidentes, y desaparecerá todo un mundo. Y si lo ponen las palabras en inglés, decenas de millones de páginas web que están dando una información que cuestiona la versión oficial del SIDA. Entonces, en lugar de estar atemorizado por el tema del SIDA, cuando alguien comprende que esto no es lo que nos cuentan, que el SIDA no es una enfermedad, sino un montaje, un engranaje, lo que esta persona puede declararse territorio libre de SIDA, porque nunca el SIDA podrá entrar en su vida personal si no comete el error de hacerse los test del SIDA. Como ya he mencionado en otros programas, la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test. Estos test son una chapuza, entre otras razones para afirmarlo rotundamente está que ni siquiera los propios fabricantes dicen que sus test son válidos para diagnosticar infección por VIH, al revés, avisan de que no son fiables, de que no deberían ser usados para diagnosticar infección por VIH. Si esta persona, si una persona no comete la práctica de riesgo de hacerse los test, pues nunca será atrapada por un engranaje del SIDA. Pero si más, a partir de un momento determinado, llegado a un nivel de comprensión de que el SIDA es un montaje, pues decide de declararse territorio libre de SIDA, ayudará con su propio ejemplo a que el SIDA oficial vaya perdiendo fuerza, a que cada vez más personas, más grupos, más entidades de todo tipo, desde asociaciones de vecinos hasta escuelas, y espero que pronto facultades enteras, se declaren territorio libre de SIDA. Esta es la propuesta para esta parte del programa. Y pasamos ya a la cuarta parte, que lleva por título Modernidad o Tradición. El aspecto que hoy voy a abordar es el de si todas las sociedades han tenido una visión económica del mundo y de la vida, que es lo que justamente pretende la sociedad occidental moderna. Yo había creído hasta hace poco que era un tema de etnocentrismo, que la sociedad occidental moderna presente tanto a las sociedades anteriores como a las sociedades que siguen afortunadamente existiendo sobre el planeta, presentarlas como que la economía es su máxima preocupación. Ahora, además de que es un etnocentrismo, me suena como una medida de prevención, como una protección a la propia sociedad occidental moderna, porque si las personas que estamos sufriendo esta sociedad se diesen cuenta, fuesen entendiendo, como el testimonio hace unos minutos de Félix nos ha ayudado a comprender, que ni las sociedades anteriores, ni lo que ahora explicaré un poco más, otras sociedades que siguen afortunadamente existiendo, no han tenido para nada en el centro de su vida la visión económica. Por lo tanto, si las personas lo entendiesen, que no ha sido así, quizá facilitaría responder a una situación en que hay que dedicar una parte importantísima de cada día y una parte importantísima del conjunto de la vida a simplemente, mediante actividades económicas, poder llegar a cubrir las necesidades fundamentales. Hay un libro muy interesante que se llama La economía de la edad de piedra, donde un antropólogo, Marshall Salins, aprovechando, usando estudios de campo ya hechos por otros antropólogos anteriormente, pero con las gafas modernas, usándolo simplemente con un criterio riguroso y reforzando luego las conclusiones que llega con esta actitud nueva de evaluar estos informes, estos estudios anteriores, haciendo él algunos trabajos de campo más, llega a la conclusión de que es absolutamente falsa esta imagen que se nos ha presentado de la edad de piedra o de las edades anteriores a la actual como edades de la miseria, edades de la escasez, sociedades
que estaban caracterizadas porque la falta de poder, de medios para poder cubrir las necesidades, pues llevaban una vida miserable, una vida rastrera, una vida subhumana, cuando justamente Félix nos ha sacado hace unos minutos la expresión de que quien es subhumano es precisamente el hombre, la persona occidental moderna en los países desarrollados, y que cuanto más desarrollados peor, porque en contra de la visión también que domina, es falso que la cantidad lleve a la calidad. Hay un libro también interesantísimo que he traído que aborda esta cuestión. Se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Y ahí René Guénon explica cómo el imperio de la cantidad, el reino de la cantidad, se va traduciendo en que los signos de los tiempos sean cada vez más alarmantes. Y finalmente, otro libro que recomiendo encarecidamente se llama Los Papalagi, que recoge la historia o la situación de un jefe samoano de la isla de Samoa que hace un viaje por Inglaterra y por Estados Unidos, y que cuando regresa se encuentra en la tesitura de tener que contar a su gente qué es lo que ha visto. Y realmente el libro te hace reír con una cierta tristeza cuando empieza a explicar que el ser blanco, el hombre blanco, pues odia el sol, odia el aire libre y vive en unas ciudades y vive en unas casas donde, si quieres ver el sol o el cielo, tienes casi que romperte el cuello para poder acceder a la visión a través de los edificios, y no digamos ya de los rascacielos estadounidenses, que desgraciadamente también se van extendiendo por todas partes y que es una forma aberrante de, sobre todo, de vivir, de construcción y de vivir. Formaría parte de lo que llamo las muriendas en lugar de las viviendas, y eso, el hombre blanco tiene que romperse el cuello para poder llegar siquiera a ver el cielo o el sol. Y explica cómo pasa una parte importantísima de su día encerrado en unos lugares sin aire, en unas condiciones muy duras, haciendo durante horas movimientos repetitivos para a final de mes conseguir unos billetes. Ahora ya ni siquiera se ven los billetes porque todo funciona telemáticamente, y con estos billetes ir a comprar las cosas que ha estado produciendo durante horas, 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 han estado produciendo él, o cosas semejantes que ha estado produciendo otros seres humanos en proceso de pasar a ser subhumanos. El Homo economicus es un invento de la modernidad. No es cierto que las demás sociedades, ni antes, ni las que vivieron, existieron antes, ni las que existen actualmente en el resto del planeta, excepto en las zonas donde precisamente la modernidad ha ido penetrando, ha ido imponiendo sus reglas de juego, no es cierto que la obsesión por la economía, no es cierto que las preocupaciones para la sobrevivencia, no es cierto que la escasez es lo que existiese, y justamente lo que incluso las respuestas de algunas de las personas preguntadas al inicio indican, es justamente en esta sociedad donde cuesta mucho llegar a final de mes, a pesar de dedicar una cantidad de tiempo importante a hacer unos trabajos, unas actividades subhumanas. Y con esto paso ya a la quinta y última parte de nuestro programa, que se titula La no noticia. La no noticia que quiero traerles hoy es la de la importancia cualitativa que tiene para nuestra vida, para nuestra salud,
algo tan sencillo como el agua. En esta sociedad las personas se están ahogando en líquidos, pero se están muriendo de sed. Y el cuerpo que sufre sed empieza a lanzar sus gritos, y este es el título de un libro que he traído aquí, que considero importantísimo. Empieza a lanzar gritos mediante dolores, mediante contracciones, para avisar de que necesita agua. ¿Y qué ocurre? Un experimento que no hace falta hacerlo, afortunadamente, para las plantas que serían víctimas del experimento, porque creo que se entiende sin necesidad de realizarlo, podría consistir en tener una serie de macetas con la misma planta y ir regando estas distintas macetas y regándolo con distintos tipos de líquido, ¿eh? De los líquidos que ingiere un occidental moderno, fruto la inmensa mayoría de ellos de la industria alimentaria. ¿Y qué ocurriría si se va regando todas ellas con distintos frutos, distintos líquidos, perdón, incluso si algunos de ellos fuesen zumos de frutas ecológicas y solo una fuese regada con agua? Pues lo probable, lo casi seguro, y creo que no hace falta experimentarlo, sería que al cabo de pocas semanas la única que seguiría viva sería la planta regada con agua. Pero incluso regada con agua en las cantidades adecuadas, porque si el agua es excesiva, pues se podría pudrir la planta, y si es escasa, podría de todas maneras acabar secándose. Con esto preparo el consejo, la buena noticia de que simplemente el incorporar una mayor cantidad de agua a nuestra alimentación diaria podría solucionar cantidad de problemas de salud, pero cantidad de agua en la cantidad adecuada y en una distribución a lo largo del día. Porque hay una cierta moda en algunos medios alternativos o preocupados por la salud, la moda de beber más agua, pero claro, no es lo mismo el agua que debería beber una persona que pesa 100 kilos que el agua que debería beber una persona que pesa 50 kilos. Entonces, una fórmula que propone el médico iraní que descubrió la importancia del agua cuando, estando en la cárcel, se encontró que los presos recurrían a él cuando se enteraban de que era médico, pidiéndole consejo, y resulta, él explica que lo único que tenía a su alcance era agua, pero fue dándose cuenta que recomendando beber más agua y recomendando hacerlo adecuadamente, pues cantidad, por no decir todos los problemas de salud que se le presentaban, se solucionaban o bien como mínimo se suavizaban. Entonces la fórmula que él propone, para simplificando, es multiplicar por 3 el peso, por ejemplo 50 kilos multiplicado por 3, y poniendo una coma sería 1,5 litros. 100 kilos multiplicado por 3 serían 3 litros. 70 kilos multiplicado por 3, 2,1 litros. Esta es la cantidad que él propone, y distribuido a lo largo del día. Porque claro, me encuentro con personas que me dicen, no, yo bebo bastante agua, cuando llego del trabajo cojo una botella entera del refrigerador, ahora que hace calor además, y me la bebo toda de un trago. Bueno, ¿qué ocurrirá? Pues que la mayoría de esta agua la orinará pronto, arrastrando minerales y otros elementos que necesitamos, que necesita esta persona para mantenerse sana. Entonces la idea es distribuir a lo largo del día, por ejemplo, al despertarse, puesto que normalmente durante la noche no se habrá bebido, el cuerpo puede asimilar bien 1/2 litro tomado con tranquilidad, no de un trago, y luego cada 2 horas 1/4 litro. Desde 1/2 hora antes de comer hasta 2 horas después, no ingerir agua. Un consejo naturista de siempre ha sido no ingerir líquidos a la hora de la comida, por el hecho de que esto diluye los jugos gástricos, con lo cual retrasa la digestión y se convierte finalmente en un obstáculo a una buena digestión.
a las 2 horas incorporar, empezar de nuevo con 1/4 de litro y así hasta acabar la dosis que corresponda a esta persona. Y si una parte de esta agua es agua de mar, o a falta de agua de mar, agua con una cucharadita de sal marina, el adjetivo es muy importante, sal marina, pues aún el resultado será mejor. Y esto es un tema que abordaré en la no noticia del siguiente programa, pero para cerrar la no noticia de hoy, insisto, algo tan sencillo como esto se puede probar. Yo he visto personas perdiendo cantidad de kilos que les sobraban evidentemente, o recuperarse de, o suavizar considerablemente problemas articulares, artrosis, migrañas, etcétera, etcétera. Hasta aquí la no noticia que quería compartir con ustedes hoy y la invitación a el próximo sesión de nuestro programa En qué sociedad vivir.